Con el 3 también le estamos dando una fusión bien cubana que digamos representa la cara de otro ritmo autóctono de nuestro país, que es el changüí. El 3 es un ritmo, un instrumento que es netamente cubano. Surgió en Cuba y su desarrollo solamente se hace en Cuba. Entonces, de alguna manera, esto es el sello de identidad total en esta pieza. Y creo que desde el punto de vista de producción, para mí, es el sello que le da el toque más cubano a esa pieza. Ese un... Porapo pire, paro pipero, paro pipero, porapo pire. Pero el suyo con el bajo, con el bajo. No. Ta 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 ta. Tenemos la guitarra eléctrica y el drums. El timbal también es otro instrumento que es cubano netamente, aunque está en el mundo en todos los géneros musicales latinos prácticamente, es un instrumento cubano, donde su desarrollo, los exponentes más fuertes del mundo se han desarrollado en Cuba también. Y luego tenemos drums, entonces la fusión es bien grande, porque tenemos varios ritmos mezclados con músicos guatemaltecos, la producción del estudio también, que Pereira es un excelente ingeniero, realmente él entiende los códigos de la música cubana y entendió los códigos de la pieza, y está estructurada, como te comencé diciendo, en diferentes ritmos. Tenemos chachachá primero, luego tenemos la fusión con el changüí y ritmo de latino, de Latin Jazz, la cáscara, digamos las marchas pegadas al son cubano también. Y luego tenemos un bloque, sí, está hecha con bajo eléctrico, es bien difícil para el corazón de la música cubana, es el bajo o de cualquier tipo de música, pero en el caso de la música cubana el sabor se lo pone el bajo. Y creo que es una gran responsabilidad grabar en una pieza como esta el bajo. Dale, entonces ahora. Vamos a hacer la primera parte, y cuando haga break, y ahí entonces lo bajamos como Latin para ponerle algunos solitos, no sé qué más. Vamos ahí, vamos. Bien, ahora vamos a enlazar toda esa parte para poderla poner en la grabación. Yo sé que ahora, de todas maneras, aquí hay unos pedazos que me imagino que estén bien, pero para hacer las entradas, tener las partes ya definidas. Ya todo el mundo está claro ya de cómo lo tenemos que hacer. Así mismo hacemos las paradas, bajamos, dejamos este pedazo así de atmósfera, y después vamos a poner unos bloquecitos finales para percusión, que eso también vamos. Creo que la parte de no la grabamos. Sí, la vamos a grabar ahora. La primera parte. Sí, la primera parte la vamos. ¿Te acuerdas? La primera. Sí, eso lo vamos a grabar ahora. Vamos.
Está. Pam, pam, un, dos, y te pam, pam, te pam, pin, te pom, pin, te pom, pin. Vamos. Un, popi, ven, se quedaron los colores. Pa, popi, ven, te pop, popi, ven, te pop. Vamos a hacer para que lo entre, para que lo entre fuerte, para que esa sea la que. Ah, bueno, sí, puede ser. Pues sí, sí, hazlo. Pa, pe, ti, tac, te, te, pa, pa, te, ti, te, taca, para que quede bien grabado, para poderlo pegar. Ok, probemos. Vamos, vamos. Un, dos, tres. No, te, no, si no lo tienes seguro, no te tires. Déjalo con timbal y entra con la marcha. Deja que lo haga el timbal. Vamos. Un, dos, tres. Pom, pim, pom, pim, pom, ti, que te pom. Un, pam, vamos directo ahí porque eso ya debe haber quedado por ahí. Pero lo... Sí, ese quedó. Sí, ese quedó. Sí, sí, pero que para cogerlo ahí directo. Pam, pam. Dos, tres, pam. Cachipu, pim, pim. Cachipu, pim, pim. Sí, sí. No, lo que voy a hacer es grabarlo aparte cualquier, y después lo ponemos. Realmente ha sido un gran experimento que va a dar un producto final bien interesante. Por otro lado, estoy muy impresionado. Dime cómo se llama. Se llama Pedro. 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 Sí. Pedro, sí. El pianista. Pedro, estoy súper impresionado con él porque es un cubano más. Él, tanto en el, eso, o sea, su interpretación en el timbal como en el piano, deja mucho que decir de él como músico. Creo que es alguien que tiene unas cualidades excepcionales para asumir los ritmos y la música latina. Los ritmos los siente y los vive como si hubiese vivido toda su vida en Cuba, y eso es algo que es bien sorprendente. Normalmente nosotros vamos por el mundo y en las masterclass tratamos de enseñar estos ritmos latinos. La acentuación cuesta un poco de trabajo y él los asume que está con una entrega y una, digamos, soltura que para mí es una gran sorpresa, y estoy feliz de poder lograr de verdad este intercambio, esta gran fusión,
y esta oportunidad de hacer música una vez más. Un, dos, tres. Vamos, vamos. Está ahí, está fuera de tiempo. Vamos. Un, dos, el ritmo. Ponme. ese es como se toca esa música. Pa, 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 pa. Vamos a hacerlo los cuatro para que te sea más fácil. Bien. Pa. Uno por el medio para que te sea más fácil. Mi. O cántalo, porque lo bueno es cantarlo por dentro para que quede. Un, dos, tres. Y. Estamos bien. Gracias, mi bro. Gracias, gracias. La verdad que sí. Ahora vamos para el lado ya y vamos a. Vamos a armarlo y vemos cómo hacemos las cosas.